presidente de la asociación Hijos Residentes de Huachán. Ya están con nosotros las peñas de Huachán. Como mayordomo, la señora Celia Chávez y su señora esposa. Perdón, y su señor esposo. El señor Chava. Y acompañando la orquesta, los fantásticos de folclore. Ellos están haciendo su recorrido, como es de costumbre allá en el pueblo de Huachán. Ellos lo hacen igual acá en esta ciudad de Lima. Ya invitamos a todos los amigos, a toda la gente linda que ha dado su ingreso. De entrada, 3 nuevos soles. Esto es para colaborar para la mejora de nuestra comunidad del pueblo de Huachán. No, centro poblado de Huachán, ¿no? Nuestras costumbres no debemos de olvidar. Qué bonito. 30 de agosto. Y todos quedan invitados para el 1 de agosto para el pueblo de Pampas, gran inauguración de la iglesia Santa Ana de Pampas. Y gracias a todas aquellas personas que colaboraron, que apoyaron. Su aporte fue valioso. Y gracias a ellos, gracias a ustedes, se culminó la iglesia de Santa Ana de Pampas. De folclore. También estaremos más tarde en el escenario deleitando sus mejores temas del momento, y con ellos sé que nos quedamos hasta las últimas consecuencias. Edgar Blas Sugar Mix también está con nosotros. No, que los ingresen a las 5 de la tarde, ¿no? Hasta las 12 de la noche se quedan ellos. La orquesta Sugar Mix de Pampas.
visitando a las autoridades, en este caso a la junta directiva de la Asociación Hijos Residentes de Huanchá, acá en Lima. Amigos, a que pasen a la cantina a saborear la rica cerveza que está helada. Ya tenemos la rica pachamanga, estilo huanchá, preparado por el señor Percy. Chava, baila, que chava, baila. Una soltera. ¿Cuántas solteras hay? Todos son casados. Agradecemos por ese esfuerzo a la Junta Directiva por hacer este evento, este aniversario, uno más de los residentes de Huanchá. Así como bailaran, cocinaran, sería bonito.